Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Festival de Cine. Este programa que se hace por amor al cine, tu amor, nuestro amor, el amor que tenemos todo el grupo que hacemos posible este programa. Mercedes Benítez y Hernán Obregón en la producción, Martina Fresta en la pre y post edición, y yo, Gabriel Fresta, que voy a estar con vos más o menos una hora. Como siempre, a través de la plataforma cancionargentina.com. Nos podés escuchar cancionargentina.com/radio los jueves a partir de las 10 de la noche y luego, inmediatamente después, en cancionargentina.com/TV, donde nos podés escuchar y nos podés ver. Incluso podés bajar la app a través de iOS y Android y vernos en tu celular. Este programa que ya está entrando en las vacaciones de invierno, unas vacaciones de invierno donde se abren las jaulas y salen todos los chicos, y hay que tratar de elegir porque hay muchas opciones cinematográficas para los chicos y muchas de ellas son gratuitas. Eso lo vamos a decir en un ratito a lo largo del programa. Pero ya nos vamos al primer fragmento. El primer fragmento tiene que ver con una película del 2005, muy exitosa, de un gran director, del cual se está esperando la versión cinematográfica de la súper, súper popular serie Los Simuladores. Él realizó esta película, Tiempo de Valientes, con esta pareja, Diego Peretti y Luis Luque, y en esta escena vamos a ver guión tan divertido, con un humor algunas veces negro, como en esta escena, donde comparten cartel con Gabriela Itzkovich. Desde la película Tiempo de Valientes. ¿Qué hiciste hoy? Nada. Fui al dentista de tarde. Ah, ¿y qué tal? Bien. Bueno, más o menos. Me tengo que hacer un tratamiento de conducto. ¿Después qué más? Leí los clasificados. La empresa donde trabajaba mi mujer cerró. Ella es contadora. ¿Pasa algo, tío? No, no. Llamó Tati a la tarde que el jueves no puede venir a limpiar. ¿Seguro que no pasa nada? ¿Te veo angustiado? No, yo no. Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué? Que te engaña, viejo. ¿Cómo que me engaña? ¿Qué decís? ¿Me estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando. ¿Pero qué hace este tipo? ¿Lo estás engañando, sí o no? Wow. Cálmate. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te volviste loco? Contéstame lo que te pregunto. Díaz, baja esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, baja ya esa pistola. ¡Contestame! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Díaz, baja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me estás engañando? ¡Me estás engañando! ¡Es verdad! ¡Pero yo te amo! ¡Sos una porra, Diana! ¡Una porra! ¡Qué juro que yo no quise! La antiparte de lo que fue me sentía tan sola, tan desvalorizada. Habla bien, marmota. Yo pensé que estaba con otra, así que no me prestaba su atención. Y justo en el taller literario analizamos Madame Bovary y el profesor me dijo que ella es una mujer valiente. Madame Bovary era una mujer valiente porque vivía en otro siglo, Diana. Las mujeres eran reprimidas y no engañaban a sus maridos. Hoy todas las mujeres engañan a sus maridos, así que vos sos una pelotuda más. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Dios! Y vos estás completamente del tomate. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Por Dios! ¿Quién es el tipo? No sé.
El profesor de un taller literario quiso esta boba. ¿Y vos cómo te diste cuenta? Porque tardó mucho tiempo en contestarte una pregunta muy simple. Y además, no tenía puesta la alianza. En general, las mujeres se la sacan para este tipo de situaciones. Si no estamos casados días, yo tampoco tengo el anillo. ¿Y hace cuánto lo estás viendo? No sé, dice que hace 2 meses, pero andás a ver. 4. Y del recuerdo de Tiempo de Valientes, nos vamos a alguien de la cual estuvimos hablando hace un tiempito. ¿Por qué? Porque la invitada fue Eve Tabachnik, que nos comentó, más allá de todas las películas que brillan en los festivales latinoamericanos, que había un proyecto que tiene que ver con arte, y que involucraba a una profesional, que es Dolores Sorreyeta. El proyecto, Yo Soy Artista. Hola gente, mi nombre es Dolores, hay quienes me llaman Señorita Dolores o Miss Dolores en inglés, porque enseño arte en escuelas públicas y otros lugares en Nueva York. Soy artista. Recuerden, yo soy artista. Y ya venimos hablando de este proyecto tan especial con la productora Eve Tabachnik. Y ella nos presentó a la señorita Dolores, o a Miss Dolores, o a Dolores, como ustedes quieran, que nos acercaba al mundo del arte, y que nos decía, yo soy artista, yo puedo ser artista, pero con signos de admiración, ¿eh? Hola Dolores, ¿cómo estás? ¿Me oís? Ahora sí, te veo y te escucho. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, y muy up para arriba, porque a través de tus videos me enteré que yo puedo ser artista. Todas las personas pueden ser artistas, es una cuestión de práctica, de tenacidad y de curiosidad. Es estar dispuesta o dispuesto a esa búsqueda y ese viaje. No vi ningún blanco o amarillo o verde, así que no sé si estoy dentro de un segmento, otro segmento u otro segmento. Pero Todos los niveles hoy. Bárbaro, todos los niveles. Decimos a la gente que justamente para guiar un poquito a cada uno de estos videos, que ahora ya están en español, en castellano, para que nosotros podamos entenderlo perfectamente, más allá de que yo creo que igual, no los vi en inglés, yo los vi en castellano, pero yo creo que en inglés te entiendo lo mismo, sos tan expresiva. Sí, bueno, cuando se siente pasión por lo que se hace, es fácil ser expresivo. Y aparte, a veces cuando como docente te comunicas con artistas muy pequeñitos, es decir, estamos hablando, yo enseño a niños y niñas de los más chicos, 3 años. Algunos no saben ni siquiera sostener el lápiz. Cuando estás en ese ámbito, de alguna manera tenés que crear una pasión y un entusiasmo que sean contagiosos. Entonces hay un poco de payasada en todo esto, ¿no? Que es la forma más lúdica de comunicarse y de comunicar un mensaje que a lo mejor, es decir,
en realidad casi siempre responde a una creencia rigurosa de la instrucción artística, pero que sea rigurosa, que yo quiera transmitir técnicas, que quiera transmitir cómo trabajar con ciertas herramientas, no impide que podamos jugar con el humor, con la travesura, y de alguna manera con el personaje, ¿no? Es decir, hay un poco ese acuerdo entre los niños y las niñas y yo, de, bueno, acá somos todos un poco un personaje, la artista, el artista, y con eso vamos a empezar una travesura juntos. Y además, digamos, desde el vamos, decir que el arte puede ser divertido, es divertido, más allá de lo riguroso y de los estudios que uno tiene que tener. O sea, es que este es un programa de cine, y la asociación entre lo que vos hacés y el cine tiene que ver, estuve pensando, y sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando estaba en el Festival de Cine de Mar del Plata y me encontré con un artista argentino que de chico aprendió justamente de manera divertida el tema del arte y dibujar. Este chico luego estudió, este chico tenía como objetivo llegar a Disney, presentó su proyecto en Disney, y cuando yo lo conocí, hacía toda la parte de, vos sabés que, digamos, cada película de animación tiene una persona que se encarga de un personaje, otras que se encargan de otro, y otros que se encargan de toda la parte de atrás, que es supuestamente el paisaje. Bueno, él era el director de paisaje de la película Coco. Ah, imagínate. Sí, a partir de, es decir, lo que hay que capitalizar en los niños y las niñas es que cuando se acercan al arte, se acercan desde lo divertido, desde la curiosidad, desde la excitación que produce un nuevo material. Eso muchas veces con el tiempo desaparece. Es decir, y justamente los artistas, cuando empezamos nuestra práctica y nuestra educación profesional y ingresamos a las universidades o nos concentramos en desarrollar una voz propia, muchas veces la diversión queda a un lado, ¿no? Y la seriedad de no, yo soy artista y tengo algo importante que decir, muchas veces eso nos impide relacionarnos con el arte de una manera más honesta, ¿no? Y se convierte en un trabajo que, como artista, el arte es un trabajo, es decir, y tiene todas las etapas, las divertidas y las no divertidas, las aburridas, las administrativas, que significa tener que hacer un trabajo de manera constante y de manera responsable. Pero a veces nos acartonamos en la solemnidad de ser artista, ¿no? Es decir, lo que yo trato de capturar con enseñarles arte a los niños y a las niñas es justamente recuperar la alegría de hacer arte. Yo no pretendo que el arte sea pura alegría y nada más, y creo que no hay que engañar a los niños y a las niñas presentando un mundo rosa. No se trata de eso, se trata de desde la alegría empezar a abrir canales y puentes para que el arte sea un modo de expresión que permita justamente abordar temas que no son tan alegres, y permitirles a aquellos que se acercan al arte usar el arte como una herramienta de expresión, incluidas aquellas cosas que no son ni tan felices, ni tan perfectas, ni tan alegres, ¿no es cierto? Entonces, es decir, desde la alegría uno abre canales y desde ahí
se empieza a poder, es decir, sobre todo cuando uno logra crear confianza, que es fundamental en el aprendizaje. Es decir, para que el aprendizaje se dé sobre todo con edades, es decir, con chicos y chicas de 2 años, 3 años para arriba, lo fundamental es crear ese lazo de confianza. Y a partir de ahí se pueden abrir puertas hacia muchos ángulos y direcciones. ¿Cuántas veces hemos visto de pronto que un chico que no puede hablar de determinado tema o de determinado problema, lo puede hacer a través de un dibujo? Absolutamente. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuántas veces tenemos a chicos que necesitan de incentivo para que puedan decir y puedan mostrar y demostrar también todo lo que tienen adentro, ese caudal, que no saben tampoco, digamos, cómo expresarlo a través de, y no solo del dibujo, de la pintura? Yo, viendo varios de tus videos, vi que de pronto con, digamos, hacer un trabajo con papel o al papel, se pueden hacer muchas cosas, y con cosas que uno tiene en lo cotidiano. No tiene la madre que ir o el padre que ir a buscarlo, porque como Miss Dolores dijo que había que usar, no, tenemos esto y esto en casa, podemos hacer arte. Claro, eso es fundamental, y sobre todo eso yo lo pude desarrollar de forma más profunda con la pandemia, porque es decir, a partir del momento que se cerraron las escuelas y muchas de la comunidad a la que yo le enseño es de pocos recursos, de bajos recursos, entonces había que trabajar con lo que las familias tenían en la casa. Es decir, y en la casa no tenían pasteles al óleo o acuarela. Es decir, en la casa, como digo yo, estaba el lápiz, que es el mejor amigo del artista. Siempre digo que el lápiz es la extensión de nuestro cerebro y es lo que nos permite explorar nuestras ideas. Y es tan sencillo aparte, y en algunos casos uno consigue un lápiz gratis. Pero si no, papel de diario, cartones, yo trato siempre de proponer materiales alternativos, ¿no? Es decir, trato de mostrarles acuarelas, pasteles al óleo, porque siempre es agradable tener la posibilidad de saber sobre esos materiales, y si los pueden usar, fabuloso, pero también existe la posibilidad de hacer arte simplemente rasgando un papel. Total, arrugándolo, doblándolo, cortándolo. Bailando, sí. Bailando al son de mis canciones. Total, muy divertido todo, a mí me encantaron porque aparte me parecieron todos los que vi muy entretenidos. Y aparte yo que siempre de chico era, no sabía dibujar, te cuento, mis dolores. Terrible era. Yo tenía que hacer un caballo y no sabía cómo, o un perro, y no era todo lo mismo, ¿viste? Porque no sabía dibujar. Y había otros amigos que iban a dibujo, que hacían esos caballos, todo, y yo decía, ¿y esto cómo es? Bueno, si hubiera tenido tus videos. Claro, es decir, a veces un maestro, una maestra de arte, lo que hace es justamente simplificar, pero no de forma reductiva, sino simplificar para convertir un proceso en algo sencillo y accesible. Eso es lo más importante, es decir, que hay una metodología que puede permitir dibujar un caballo, inclusive para alguien que no sabe cómo empezar a dibujar un caballo. Hay formas, hay tácticas, y de lo que se trata es de hacerlas accesibles para que todos los chicos, todas las chicas puedan encontrar su manera de pensar en cómo se hace un caballo, en cómo expresar una idea. Entonces, también de lo que se trata, o lo que yo trato de lograr con los videos, es ofrecer múltiples canales
de conexión. Es decir, no tenés que ser Miguel Ángel para sentir que podés hacer arte. Hay formas y lenguajes que te permiten expresar algo sin tener que hacer el caballo perfecto. Yo tenía el síndrome del principito, ¿viste? El del sombrero y la boa con un elefante adentro. O sea, yo dibujaba y mostraba mi dibujo y era un sombrero. Nadie veía una boa con un elefante adentro. Claro, después podías dibujar la caja y decir que adentro estaba... Claro, el conejo, por ahí. Quizás, claro. Bueno, a ver, yendo un poco puntualmente a cómo la gente puede ver estos videos, cuántos son ahora y cómo es la proyección de este trabajo. Bueno, nosotros con Eve Tabachnik, a quien conoces, que es la productora, ideamos este proyecto. Uno de los temas fundamentales que fue primordial a la hora de crear este proyecto es que los videos iban a ser accesibles e iban a ser gratuitos, y que los íbamos a poner en aquella plataforma que fuese lo suficientemente popular como para no crear ninguna barrera de acercamiento a esos videos. Entonces, por supuesto, había plataformas que a lo mejor eran mejores en calidad que se podía lograr una mejor resolución, pero nosotros queríamos ir a lo más sencillo y a lo que es popular, que es YouTube. Y entonces creamos un canal en YouTube donde básicamente no hay ningún filtro para poder ver el video. Por supuesto, es decir, si vamos a ser completamente honestos, siempre existe la desigualdad tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, partimos de la base que los niños y las niñas van a tener acceso a la internet, y por supuesto habría que luchar y hay que luchar para que ese acceso a la internet sea realmente abierto, ¿no? Es decir, sabemos que hay muchas restricciones y que también la desigualdad económica afecta el acceso que la gente tiene a la internet. Pero partiendo de la base que tenemos acceso a la internet, la forma más sencilla de acceder a un video es a través de YouTube, donde ni siquiera tenés que suscribirte, aunque nos ayudás si te suscribís, pero ahí podés ver los videos. Entonces empezamos con 12 videos en inglés, simplemente porque yo vivo en Nueva York y mi experiencia enseñando es principalmente en inglés. Siempre con la idea de que esos videos se iban a hacer en español, y ahora lanzamos en los próximos días los primeros videos en español, y gradualmente vamos a publicar los 12 videos, que son las 12 versiones de los 12 videos en inglés que se publicaron en mayo, ¿no? Entonces, esa es la primera temporada, 12 videos en inglés y sus 12 videos correspondientes en español. Después, en agosto o septiembre, vamos a publicar los siguientes 12 videos en inglés. Y la idea es que haya 24 videos por año. Es decir, 12 videos se publican en la primera parte del año y 12 videos la siguiente mitad. Y paralelamente los videos en español. Correcto. Y aparte, esos videos tienen niveles. Y esos niveles, como yo lo planteo en el primer video, que es el video introductorio, donde yo de alguna manera les explico a los niños y las niñas cómo manejar esta herramienta, que en definitiva es eso, una herramienta de aprendizaje, les explico que hay estos tres niveles, pero que ellos tienen que
a medida que van viendo los videos, darse cuenta qué videos les gusta y qué videos no les gusta. Es decir, la idea es darles la mayor, es decir, el mayor poder posible para que ellos y ellas ajusten la herramienta a lo que ellos necesitan, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en ese sentido, respondemos al modelo actual de video, ¿cómo se dice? No sé, en inglés se dice on demand, ¿no? Claro. Es decir, lo que cada uno necesite. Exacto, vos ves el capítulo que necesitas ver en el momento que lo necesitas ver, a las 2 de la mañana, y si lo querés ver 70 veces, los ves 70 veces, si lo querés parar en el medio porque no entendiste algo, lo podés parar en el medio. Eso ofrece una ventaja inigualable desde el punto de vista didáctico. Y yo lo que quiero es justamente capitalizar esa ventaja, que es la posibilidad, es decir, en un aula, si estás enseñando, a no ser que el niño o la niña levante la mano y te diga no entendí, no hay esa posibilidad de ir y volver. Claro, claro, claro. Cada niño, cada niña tiene que tratar de asimilar lo que le estás diciendo, y muchas cosas se quedan en el tintero. Y aparte, cada niño, cada niña tienen distintas maneras de aprender. Hay niños que aprenden de manera visual, hay niños que necesitan ver cómo vos haces las cosas. Entonces, de alguna manera, los videos los planteo como herramientas que les toca a los niños y a las niñas determinar cómo las usan. Entonces, por ejemplo, yo ya me di cuenta, hice 3 niveles, un nivel para chicos de 5 años para arriba, pero hay muchos niños de esa edad que están viendo los videos más avanzados. ¿Entienden todo lo que se dice? No lo sé, pero también eso forma parte de la experiencia de crecer, ¿no? Uno entiende algo y a veces algo no lo entiende, pero queda resonando ahí en un lugar de la cabeza, y después empiezan a encontrar las maneras de procesar esa información hasta que de pronto tiene sentido aquello que al principio no entendía. Perdón, y viceversa, ¿por qué? Porque yo, con mi edad, que no sé todavía dibujar un caballo, me encanta ver cualquiera de los niveles, porque aprendo, te puedo asegurar que aprendo. Ese plato volador que vos hiciste, yo decía, ay, qué hermoso sería poder dibujar un plato volador así, porque yo no sé hacerlo, y claro, pintarlo de la manera que vos enseñaste. Así que, si los chicos de 5 ven los videos de 9, también los de 9 pueden ver los de 5, y los demás, sin decir mi edad, ¿no?, puedo ver cualquiera de ellos. Claro, porque en realidad, aparte, cuando se logra algo efectivo desde el punto de vista pedagógico y ameno, es para todo el mundo. Es decir, todos podemos encontrar algo. Y a veces lo que me está pasando es que muchos adultos dicen, ay, es tan sencillo, yo nunca aprendí arte de esa forma. Y entonces hay gente adulta que me ha dicho, me sirvió tanto, por ejemplo, el del cuento del rey. Y del azul, de la urraca azul. Sí, porque de alguna manera también lo que proponemos es que el aprendizaje no es simplemente aprender a manejar un pincel, es aprender a es decir, son lecciones de vida, ¿no? Es decir, son instrumentos que permiten relacionarse con el aprendizaje de otra manera, y eso es para toda la vida, no es para dibujar un caballo, es para aprender a la tenacidad y la práctica, ¿no? Es decir, cómo a partir de darnos la oportunidad de aprender, podemos gozar del mundo, podemos aprender
que el arte no es simplemente incorporar técnicas, sino es también mirar una flor, un árbol, y entender la maravilla de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, uno lo que quiere es transmitir esa curiosidad, esa alegría de decir, mirá lo que está pasando en la primavera, están creciendo las flores, y mirá ese universo que es esa flor, esos pétalos que están creciendo hacia todas las direcciones. Entonces, el arte no es simplemente hacer una obra artística, pero es también un acto de contemplación. Bueno, a ver. Primero es copiando, o sea, contemplando, copiando, y después creando, porque después, más allá de lo que vos viste, y a partir de lo que viste, y a partir de lo que podés llegar a copiar, podés pensar y podés crear otras cosas, no necesariamente copiar, sino crear, de eso se trata. Bueno, a ver, cerrando un poco, ¿cómo hace la gente para ver esos videos en YouTube? Van al canal, esa es la manera más sencilla de ir al canal. El canal es 123, y después en inglés, porque lamentablemente tener dos canales, uno en español y en inglés, hubiese sido difícil, es 123, I am an artist, y ese es el canal en YouTube. 123, I am an artist. Que se escribe con I, ¿no? Es decir, I-A-M. Que quiere decir yo soy artista en inglés. Entonces, ese es el canal, esa es la primera herramienta. También tenemos una página, es decir, una cuenta en Instagram, donde podemos ver lo que se viene. Tratamos de completar lo que ocurre en los videos con nuevas posibilidades de aprendizaje a través de pequeños videos, tonterías que yo hago ahí enfrente a la cámara para... Ninguna tontería. Son cosas muy divertidas que atraen, que te dan ganas de seguir viendo. Exacto. Y también hay una website, hay un sitio de internet que... ahora cuando publiquemos los videos en español, que salen el 12 de julio, vamos a también, en la página de internet, vamos a incluir texto en español. Esto es el comienzo. La idea es que todo se expanda a plataformas enriquecidas, no solamente por el español, por el inglés. Ojalá pudiese hacer los videos en todos los idiomas, claro, para que todo el mundo se sienta incluido, pero la idea es expandir esto como una plataforma para que las familias puedan investigar qué es esto de ser artista, y que ser artista es algo que pueden llevar para toda la vida, aunque después no se dediquen al arte de forma profesional. Claro, por placer solamente. El arte es una mirada y es una actitud, y eso se puede llevar adelante por el resto de tus días. Es decir, la posibilidad de gozar, no solamente del arte que podés hacer, sino del arte que pueden hacer los demás. Eso también tiene que ver con aprender arte. Es decir, es poder ir a un museo, poder ir a una galería y gozar. Apreciar, claro. Y entender, bueno, digamos, yo soy crítico de cine, ¿no? Y siempre que hablo de una película, de más allá de los gustos personales, si uno tiene más elementos de análisis, le va a poder sacar más el jugo al hecho cinematográfico. Bueno, lo mismo con el arte. Exacto, exacto. Y aparte, es decir, así como hay como, en algunos casos hay cierta ruptura entre el arte y el público, ¿no es cierto? Pareciera que el arte es para una élite y para un grupo selecto que tiene que entender mucho de arte para poder gozar de arte. El arte puede ser para todos, pero para eso hay que abrirse y hay que entrenarse también como espectador. Bueno, mis Dolores, podremos hablar 5 horas, pero esto tiene que terminar porque hay otra entrevista más. Así que ya saben, ¿eh? Yo, vos, yo
soy artista, con signos de admiración, que no es poca cosa. Mis Dolores, muchas gracias, Dolores Oreguieta, por estar en el programa el día de hoy, porque es un programa de cine, pero lo que vos estás enseñando quizás abra las puertas, abra la atención de una persona que se pueda proyectar en un futuro y formar parte del mundo del cine. Muy bien, muchísimas gracias, y los invitamos a todos y a todas a ser artista. Por supuesto. Un, dos, tres. Yo soy artista. Es así. Y gracias, Eve Tabachnik, por este nexo. Gracias. Sí. Dolores Oreguieta, aquí en Festival de Cine. Y ahora nos vamos a otra película, año 2019. Éxito aquí en la Argentina. Estamos hablando de La Odisea de los Giles. Gran elenco. Vamos a un fragmento de la película, donde lo vemos a Luis Brandoni, lo vemos a Andrés Parra, que se popularizó por ser el patrón del mal, y que hacía justamente del malo de la película en esta La Odisea de los Giles. ¿Qué pasó? No, pasó que salió de servicio un transformador de media tensión, pero lo estamos reparando. ¿Y está todo cortado? No, es de acá el problema. La zona de Villagrán, Alsina, todo eso está con servicio. El problema es de aquí para allá. ¿Qué para allá? Pero en un rato yo creo que va a estar listo. Sepa Cuercia, ¿cómo andamos? Ya casi estamos listos. Bueno, sí. Sí, en un momento nomás ya va a estar listo, doctor. ¿Usted me conoce? No, ¿por qué? Me dijo doctor. Ah, no, lo que pasa es que alguien con una chata como esta es de doctor para arriba. Bueno, gracias. Hasta luego y disculpe la molestia. Hola. Hola. Conecten todo y rajen ya porque va para allá, ¿eh? Lo tenemos. Abrazo, compañero. Compañero de las pelotas. Y de La Odisea de los Giles. Ah, me olvidaba que estaba Carlos Belloso ahí. Lo que pasa es que está tan bien caracterizado que ni parece Carlos Belloso ahí dentro del auto en este fragmento de La Odisea de los Giles. Ahora nos vamos a un estreno argentino. Años cortos, días eternos. Vos sos tranquila, yo dejo la cámara acá. Pero filmás los peores momentos, o sea, todo bien que vengas a mi casa, eso no me molesta. Pero siempre, o sea, como me agarrás, nada, en momentos que no están buenos. Pensé que íbamos a filmar, qué sé yo. ¿Por qué no filmás mujeres que ya hayan vivido esta etapa? Mamás reales, pero que ya hayan pasado el puerperio, que no estén con bebés o que estén dando la teta o sin dormir. La verdad es que pensé que iba a poder, pero... pues estoy muy cansada. Aparte, ¿qué imagen estamos dando? Y bueno, pero si es la realidad, es lo que te pasa. Sí, pero es un bajón. Que es una mamá cansada, que no puede trabajar, me enferma. No está bueno. O sea, aparte, ¿por qué querés hacer un documental sobre la maternidad si vos no sos mamá? O sea, si vos ves esto, ¿serías mamá? ¿Para vos, abuela, vale la pena ser madre? ¡Qué pregunta! ¿Cómo no va a valer la pena cumplir el fin para el cual fuimos creadas? ¿Qué necesita una madre? Sí necesito ir a la facultad y sí necesito trabajar, pero por ahí siento que como que la carga mental es muy grande. Si te haces tantas preguntas, no lo haces. Yo creo que sí, alguien que tiene deseo de ser madre se empieza a hacer todo esto y no es madre. Escúchame, ma, ¿vos tenías el deseo de ser madre? Una directora que
nos mete en el mundo tan particular, tan privado, de una madre. Y hay cuestionamientos. Entonces, la película es justamente, digamos, debatir, analizar qué pasa con esto llamado el puerperio. Y qué pasa de por qué el puerperio es en blanco y negro y no es en color. Para una persona que algo sea en blanco y negro, ya nos da una pauta. Toda la vida tendría que ser en color. Pero hay momentos que son en blanco y negro. Vamos a preguntarle a la directora a ver por qué existen momentos en blanco y negro en la vida. Hola, Silvina Esteves, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, perdón la demora, estoy acá unos minutos retrasada, pero muy contenta de estar con ustedes. Mira, justamente hablando de la película, cuidado con los atrasos. Ahí va, totalmente. En todo sentido. Acá, vos sabés que esto, hoy es jueves, la magia de un programa de TV como este, que va en una plataforma, se puede ver hoy, se puede ver mañana, se puede ver pasado, así que esto de llegar tarde es tan relativo, no existe. Está bueno verlo de esa manera. Es así. Bueno, a ver las cosas de una manera, ver las cosas de otra, hay un análisis con varias opiniones diferentes que tienen que ver con personalidades, con generaciones, con el paso del tiempo. ¿Cómo fue que digamos, elegiste este tema para tu película? Mira, partió de una experiencia personal. A veces, viste, que no es una elección, es que las cosas de pronto te eligen a vos, o de alguna manera la vida te lleva a abordar ciertos temas que por ahí pensás que son por una cosa y después te vas dando cuenta que son por esa cosa y por otras tantas más. Y eso me pasó con la película, porque todo arrancó cuando Brenda Howling, que es co-guionista de la película, tuvo a su primera hija, y bueno, ella se quedó sola en su casa, en su departamento, después de haber atravesado una cesárea, que es una cirugía mayor, al cuidado de su hija recién nacida, y su pareja volvió a trabajar a los 2 días de haber sido padre. Entonces, bueno, ella empezó a transitar esa instancia de la vida en completa soledad, como tantas mujeres, ¿no? Que hoy en día nosotras, bueno, vivimos en ciudades, ¿no? Como muy escindidas de nuestras familias, de nuestras amigas, de nuestras comunidades, ¿no? En una situación de mucho individualismo y mucha soledad, y cuando de pronto tenés la demanda del cuidado de un otro tan grande como es, bueno, la llegada de un hijo, de pronto esa soledad y ese individualismo que nos caracteriza nos juega en contra. Entonces empecé a ayudarla, a ir a sostenerle la beba mientras ella iba al baño, o sea, algo tan simple como eso. Y bueno, y empecé como a registrar, empezamos juntas a registrar ese momento de la vida, a registrar en nuestra conciencia y a registrar con la cámara, ¿no? Que bueno, que es nuestra forma de investigar, de analizar, de mirar el mundo. Entonces descubrimos la palabra puerperio. Teníamos 30 años y no sabíamos que existía esa palabra, esto fue hace 5 o 6 años, y digo, no es casualidad que no se pueda nombrar algo o que no se sepa cómo se llama algo. Eso implica el desconocimiento de los derechos y de las, y de las circunstancias de esos momentos de la vida, ¿no? Bueno, ni hablar de la situación de las licencias por maternidad y paternidad que son súper escasas, de las exigencias del entorno hacia una mujer que acaba de ser madre, de la desinformación, de la falta de contención, abordando una situación elegida y una situación socioeconómica, digamos, claro, normal, con una pareja que supuestamente es una pareja continente, digo, en una situación ideal, aún así, hay un montón de cosas que nos juegan en contra y que pasan muy invisibles. Entonces, bueno, empezamos a registrar, hicimos un corto con ese material que estuvo en el Bafisi, a partir de ahí muchas mujeres empezaron a acercar y nos decían qué interesante ver una maternidad en pantalla, un poquito más cercana a las experiencias reales y no edulcorada como lo que nos muestran o nos venden los medios de comunicación.
Y bueno, y a partir de esa devolución que tuvimos, empezamos a pensar en hacer algo más largo, un documental, un largometraje. En el medio surgió la posibilidad de hacer una serie también sobre esta temática, que se llama No sé cómo volver, que ahora está en Cinear. Entonces, bueno, mientras hacíamos la serie, íbamos desarrollando este documental con las características del documental, ¿no? Que es un proceso viviente. Tal vez una ficción también es, cuando vas al rodaje es algo vivo, porque interactúas con el entorno, con personas, con las vicisitudes del clima, con el destino, pero el documental tiene mucho del destino, tiene mucho de un proceso vivo que te devuelve y que vos también te adaptás. Entonces, por eso fue un rodaje que tomó mucho tiempo, fue un rodaje que duró 4 años, y con todo lo que se nos presentaba como obstáculos en un comienzo, cuando llegamos a la instancia de montaje, decidimos tomarlo, todo eso que fallaba, todo eso que parecía que realmente eran mujeres que atravesaban esta instancia de la vida, que estaban súper demandadas, y la demanda de un rodaje, bueno, era una carga más, entonces en un momento ya no podían continuar. Nosotras en ese momento creíamos que estábamos fallando, que no estábamos pudiendo, que no lo estábamos logrando, y cuando llevamos ese material a la isla de edición, decidimos incorporar esos fracasos o esas imposibilidades, porque era justamente lo que hablaba de este momento de la vida, ¿no? De una forma como muy directa. Así que bueno, fue un poco así el camino de inicio de la película. Ahí vemos también es el paso del tiempo, ¿no? Que vos estás hablando, enriquece, va, por lo menos a mí me pareció tan hermoso ver a la bebé de Brenda y después verla grande, hablando, que la querés comer de amor, porque es una cosa de locos. A otra nenita que está en la película que habla, es amoroso. En contraposición, de pronto, a un bebé que exige, y que determina, bueno, lo que mostrás en la película. Ahora, cuando vos hablas de documentar, yo hasta un momento dije, estoy viendo un documental. Ahora, de pronto, en la escena de la hamaca, donde vos decís tal cosa, vos te pones acá, y yo dije, uy, ¿cuánto es documental y cuánto es ficción? Sí, es una buena pregunta. Ahora el documental, viste, se le llama cine de lo real, porque siempre es una mirada, nunca uno cuando aborda una temática es objetivo, porque somos personas con nuestras subjetividades, entonces es una mirada sobre lo real y es una ficción sobre lo real. Es una ficción en términos de que representa la mirada y la subjetividad. Entonces, sí, la película arranca con una estructura y en términos formales como un documental de observación, donde pareciera que la cámara es una simple testigo de determinadas situaciones, pero que de alguna manera representa el cambio en lo formal de la película, representa lo que fue pasando en el rodaje, que es que las personajes me empezaron a interpelar ellas a mí. ¿Por qué haces una película sobre la maternidad si no sos madre? Era una pregunta que se repetía en casi todas, y a mí al principio me enojaba, me ponía incómoda porque decía, bueno, a un director varón no se le pregunta, che, ¿asesinaste a alguien para hacer una película sobre un asesinato? ¿O fuiste a la guerra para hacer una película sobre una temática de guerra? Entonces me incomodaba, pero después me sentía como, digo, que esto es un sesgo de género, ¿viste? Pero después empecé a pensar por qué, y ahí la película cobra otro rumbo a partir de este camino hacia mi propia motivación, hacia por qué yo abordaba esta temática, y entonces ese viraje en cuanto al arco narrativo de la película también es acompañado por un cambio en lo formal, donde empieza a ser un documental más de entrevistas, donde le empiezo a preguntar a las mujeres de mi familia, de distintas generaciones, por qué piensan que yo hago esta película. Yo incluyendo una respuesta en una de ellas, pero también sorprendiéndome de lo que ellas me fueron devolviendo, y no quiero spoilear demasiado, pero bueno, ahí arranca un relato más coral, que es interesante por el hecho del intercambio entre las generaciones. Mis dos abuelas,
que tienen 90 y pico de años, dialogan a través del documental con mis hermanas que tienen 20, y un poco ese diálogo va en búsqueda de la pregunta por si vale la pena o no ser madre hoy en día en las condiciones actuales que esta sociedad nos ofrece, incluso cuestionando si vale la pena, es una pregunta válida. Y también bueno, el concepto que de vale la pena, porque en un momento lo cambias, digamos, porque alguien dice, ¿por qué decís vale la pena? Y cambias. Sí, mi madre me dice como que no es una pregunta válida, ¿no? El hecho de preguntarse si vale la pena. Claro. Pero en definitiva, todo va hacia la pregunta por el deseo y hacia la pregunta por cuánto es deseo, cuánto es mandato. ¿Qué pasa con las mujeres de 30 y pico que no somos madres? Y ahora, bueno, podemos elegir. ¿Qué pasa cuando podemos elegir? Porque cuando no podemos elegir, ya sabemos. Es una situación completamente desfavorable. Por suerte se debatió el aborto en Argentina, y ahora es ley. Y la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, digamos, está un poquito más cerca. Todavía falta mucho, igual por batallar y por cambiar. Pero digo, ¿qué pasa cuando podés elegir? Ser madre o no, y cuál es la carga, cuál es el peso que tiene tanto una decisión como la otra, ¿no? Como que pareciera que nosotras, al ser mujeres, alguna decisión o la vida de alguna manera hacia alguno de los dos caminos nos va a llevar, y cuánta carga tiene pronunciarse como una mujer que no desea ser madre o pronunciarse como una mujer que desea, ¿no? ¿Qué implicancias tiene? Y de alguna manera la pregunta de cuánta valentía se necesita para elegir ser madre y para elegir no serlo. Entonces, la película, si bien es una película sobre maternidad, el punto de vista es el de una mujer no madre, no es la típica película sobre hecha por madres para madres, sino es una película sobre la maternidad desde el punto de vista de una mujer no madre que en algún momento se empieza a hacer preguntas, y entonces, bueno, sentimos que excede como el público de la maternidad, ¿no? El público típico destinatario de las mujeres madres, sino que está bueno que vayan, no sé, varones, mujeres que no son madres, que tal vez se sienten acompañadas desde la mirada del documental, o mujeres que se están preguntando por la posibilidad. De hecho, está pasando ahora en el San Martín, que la película está en cartel, y cuando salgo de las proyecciones, me siento muy acompañada por el público, como hay muchas mujeres de mi edad que se están haciendo las mismas preguntas y investigando, ¿no? Y deconstruyendo esa imagen de la maternidad rosa y repensándola y viendo a su alrededor amigas cómo es en verdad y qué necesitaríamos para pasarla un poco mejor. Entonces, de alguna manera la película me está devolviendo una compañía en todas esas mujeres que no son madres y que igual van a verla, así que nada, está bueno, los procesos del cine siempre, lo simbólico nunca para, ¿no? Como cuando la gente te devuelve algo, terminas de entender cosas de la película y a la vez seguir repensando otros interrogantes, así que está bueno. Bueno, a ver, muchas cosas de lo que dijiste, ¿no? Para preguntarte o para acotar. Uno no tiene que haber cruzado los Andes para hacer una película sobre San Martín. Punto uno. Punto dos, acá se está hablando también de la diferencia entre disfrutar y padecer. Disfrutar o padecer. Porque acá estamos ante mujeres que decidieron de pronto ser madres, porque el tema que vos decís es decidir no ser madre, y de pronto quedar embarazada y poder decidir sobre tu cuerpo para realizar un aborto. Pero también está el hecho de no tener las posibilidades por no tener una pareja, y querer ser madre y no poder. Hoy podés ser madre, por eso digo que hoy hay mejores posibilidades para decidir no ser madre o para decidir ser madre. Digamos, el tiempo ha aportado cosas positivas en cuanto a esto. Ahora, por ejemplo, vos hablás de la gente que va a ver tu película. ¿La gente que va a ver tu película o las mujeres que van a ver tu película? ¿Por qué te pregunto esto? Porque el hombre que va a ver tu película, digamos, lo que recibe es una cantidad, por supuesto que vos hiciste
digamos, es una, no entrevistaste a 100.000 personas para hacer un censo, no, entrevistaste a, digamos, hay una realidad parcial en cuanto a las mujeres que vos entrevistaste. Da el punto en que todos utilizan la palabra, sí, ayudó, acompañó, no trabajó, o sea, no hizo, sino que ayudó, o sea, no es lo mismo. Entonces, el papel del hombre en esta película queda como un poco que, en el mejor de los casos, el hombre alcanzó el sachet de leche y lo puso arriba de la mesa, punto. Y eso es como ayudar. No llevó adelante, digamos, el encargarse tanto como la mujer de ese hijo, que era también suyo. Claro. Sí, tal cual. Por supuesto, sí, es un recorte, es un porcentaje, o sea, es una muestreo. Una muestra, claro. Claro, sobre la realidad, es una pequeña muestra. Sí, a partir de lo que vos decís, lo que pienso es que eso, de alguna manera, qué perjudicial que es para los varones, o sea, cómo está armado el sistema de licencias, cómo está armada la situación. Digo, más allá del varón, la persona que acompaña a esa mujer, puede ser su pareja mujer, puede ser una amiga. Sí, por favor, no. Sí, totalmente, pero bueno, digo, llamémoslo varón, en el caso de una pareja heterosexual, la sociedad, digamos, carga sobre el cuerpo de las mujeres el peso de las tareas de cuidado, el peso de la crianza, y cómo está armado todo para que la pareja, los varones, quien sea, se pierdan la posibilidad de ser protagonistas de su propia paternidad, ¿no? Como, digo, no es culpa o responsabilidad del varón, sino es cómo está armado todo. Sí. Y esto una de las mujeres, Brenda, en un momento dice, mi pareja me ayuda. Y dice, bueno, no es que ayuda, hace lo que puede, él trabaja muchas horas por día, la licencia fue de 2 días, y ella ahí se retracta y dice, decirme ayuda es raro, claro. Lo que pasa es que es como está armado todo, que es tan perjudicial para nosotras, como para quienes nos acompañan, si son varones, que hace que se pierdan vivir como protagonistas en ese momento y experimentar esa sensibilidad y esa emocionalidad de las cuales son eyectados hacia el afuera. Sí. Digo, para los dos es perjudicial, no solo es para la mujer. Totalmente, es exactamente lo que decís. Es así. Bueno, vamos a unificar conceptos porque la película se está dando en el Cultural San Martín, ya saben, ahí en Paraná y Sarmiento, sábado 16, viernes 22, domingo 24 y jueves 28 de julio a las 19 horas. Es una película, yo diría, en base a esto, ¿no? Esto es personal, una docuficción, porque tiene mucho documental, pero tiene también una parte. A mí me encantó, por ejemplo, el hecho de la pileta, que es una ficción lo de la pileta, porque hubo una preparación, pero el concepto ya del líquido amniótico, además, pasando eso, ¿no? Pero del concepto de tirarse a la pileta y de digamos, es tan claro. Y abre y continúa en otros momentos de la película también, que más allá de que sea o ficción o documental, aporta al hecho cinematográfico y aporta para bien, creo yo. Entonces, años cortos, días eternos, sábado 16, viernes 22, domingo 24 y jueves 28 en el Cultural San Martín a las 19 horas. Una entrada de 200 pesos, no es, prácticamente gratuito. La película ya estuvo en varios festivales y me imagino que continuará el camino de festivales, ¿o no? Mira, ya hace 2 años que viene recorriendo festivales, así que con este estreno en Buenos Aires cerramos esa etapa. Próximamente vamos a ver si está en otros cines, si va a alguna plataforma, pero bueno, en principio está en el Cultural San Martín, que es un cine hermoso, se ve muy linda la película, tiene un proyector fantástico,
Es un sonido 5.1, digo, está bueno ver vivir la experiencia cinematográfica, meterte adentro de esa sala de cine, como decís vos, haciendo un poco de referencia, estoy y jugando con la cosa uterina, como decimos, meterte adentro, sí, es otra cosa que verla por la pantallita, así que vengan al cine quienes puedan, y sí, la película tiene mucho más que ficción, como develar, o sea, exponer el artificio. Hay momentos donde... Sí, sí. Me encantó lo de exponer el artificio, me encantó. Tal cual, que se vea como el detrás, ¿no? Porque estamos filmando el detrás, estamos filmando el lado B. Bueno, que se vea también el lado B de hacer una película. Total. Ojalá que en un futuro hagas películas en color, porque vos lo sabes perfectamente que la vida tiene algunos momentos en blanco y negro y otros momentos en color. Me emocionó la parte de quién son esos ojitos. O sea, casi me pongo a llorar, casi no, me puse a llorar junto con las mamás cuando cantaban. Es totalmente emotiva. La película pasa por eso, ¿no? Pasa por el hastío de pronto de momentos como insoportables, como realmente no sé que me está filmando esto, porque ¿por qué no elegiste otro momento mejor? Hasta la emoción, hasta cuando está ese, ¿cómo se llama? Cuando hacen el, no es cumpleaños, es antes del nacimiento. Baby shower. El baby shower que dice, quiero decir, ah, me emocioné, dice, ya, que se le... Es, bueno. Una catarata de hormonas. Totalmente real. Real, más allá de que la película tenga algunos momentos dirigidos, es realidad y se nota, ¿no? Sí, así que bueno, Silvina Esteves, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir de cerca porque quiero verte una película en color, ¿eh? Perfecto, dale, es un hecho. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, los espero y las espero a todos y todas en el cine. Por supuesto, y gracias a Analia Sánchez que hizo posible este nexo. Silvina Esteves, la directora de Años Cortos, Días Eternos. Y ahora vamos cerrando el programa, vamos a ir a momentos musicales. Mucho éxito tuvo Lorena Muñoz con Gilda, esa película que hablaba justamente de la vida de la cantante, y luego toma la vida de otro cantante bailantero, como Rodrigo Bueno, y hace El Potro. Vamos a una selección de los momentos musicales de la película El Potro. Haya 1.000 personas, vos tenés que dar lo mejor. Sentado, fumando en un bar y pensando, porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti. Solo importas tú. La chica del ascensor me hace perder el control. Sigo mintiendo, así sin compasión. Es posible que cucú, que cucú, que cucumero. Qué buena está la cumbia del cucumero. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Pelo verde. ¿Eh? ¿Qué hiciste en el pelo? No imaginas cómo de nosotros han hablado. Y mira qué ironía, querida. Él no te entrega nada. En cambio yo soy cordobés. Me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. No lo olvido, no, no lo olvido, no, 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 no. Ay. Me extrañarás. Talentosa, Lorena Muñoz, talentosa directora que comenzó con documentales y que siguió con ficciones y que ahora
está dedicándole a su nuevo proyecto también su tiempo. Lorena Muñoz es la directora de El Potro, esta película del año 2018, que tuviera a Rodrigo Romero como protagonista, con un extenso elenco. Estas canciones del Potro, este estilo de Lorena Muñoz, es el que va a cerrar el programa del día de hoy. Un programa que, como siempre, cierra con nuestra amiga Claqueta. La amiga Claqueta, que nos dice que otro programa del Festival de Cine termina, pero que nos reencontramos la próxima semana con más Festival de Cine. Chau.